En lo que va de año, la República Dominicana presenta cambios beneficiosos en comparación al 2013. Esto según Presmec Gadeca. Hay más crecimiento, menos déficits, mejor posición externa, más reservas internacionales y la inflación baja. Entonces, el desempeño en términos generales está mejor. Explicó que la situación que vivió el país en el año 2012, al presentar un elevado déficit, ha sido un marco de referencia para que el gobierno adopte medidas. Y el gobierno ha hecho un esfuerzo importante, creo, para manejar mejor su posición fiscal. Y estamos en discusión en lo que sería una senda sostenible de finanzas públicas en el mediano plazo. Al mismo tiempo, quiero hablar de riesgos potenciales que vienen del sector, del entorno internacional. Al reunirse con miembros del Consejo Económico y Social, el jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional dijo que los principales objetivos de su visita giran en torno a la evolución de sectores claves de la economía, la ejecución presupuestaria y el desempeño del sector eléctrico. Será este viernes cuando el Fondo Monetario Internacional, a través de un comunicado, rinda un informe de su visita en el país. Giovanna Núñez, Noticias SNN.